Nosotros tenemos que hacer un examen clínico de qué tipo de boca tenemos para escoger un freno. Esta parte que vemos aquí, esta carnosidad, son los asientos. ¿Ya? La lengua, o es de lomo delgado o es de lomo grueso, o sea, el, 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 lo ancho de la lengua, el espesor. Aquí vemos un animal ya adulto y vemos una lengua gruesa, ¿cierto? Vemos una lengua gruesa. ¿Qué quiere decir eso? Es una lengua que tiene muy buena amortiguación que nos va a permitir trabajar con un freno delgado. No todos los caballos pueden trabajar con un freno delgado. Y lo otro son eh, las barras de la quijada, que es el hueso. Este, este se llama barra. Este espacio, llamamos barra de quijada, que es donde se va a depositar el freno. Estas barras son expuestas. Esta yegua tiene buena carnosidad. Hay unas barras que son muy expuestas y tienen poca carnosidad ustedes vamos a tener animales de lengua delgada, de asientos delgados y de barras de quijada delgadas. Ustedes vamos a hablar con eh, que, que vamos a trabajar con caballos que tienen sensibilidad, que tienen dolor. Este tema es muy importante. ¿Por qué? Porque se están estigmatizando caballos en el sentido de que eh, veterinarios, criadores y el voz a voz dicen: ojo, no le coja a determinado caballo, que ese caballo Da las crías muy delicadas por la boca, o sea, son muy malas de boca. Entonces empezamos a, a desechar esos caballos en la parte reproductiva porque son caballos de difícil arreglo, son caballos que cuando están en las falsas son extraordinarios, pero cuando entramos a trabajar ya solamente del freno se vuelven imposibles. ¿Por qué sucede eso? Porque nosotros no tenemos esta costumbre de lo que acabamos de hacer, de hacer un examen clínico y determinar qué tipo de boca estamos trabajando. Ahora, lengua delgada, asientos delgados y barra de quijada expuesta, sensibilidad. Lengua gruesa, asientos gruesos, una barra de quijada con buena protección, estamos hablando de que hay una mayor capacidad de aguante. Cabe notar que todo dentro de la boca duele. La boca del caballo está diseñada para eso, para comer, no para llevar nada adentro. Nosotros por tradición, por manejo culturalmente en Europa, en Colombia, en todo Sudamérica, Centroamérica, se trabajan los caballos desde la boca. Entonces eso me lleva a pensar que yo debo buscar una herramienta que sea lo más amigable posible dentro de la cavidad bucal para que el manejo de la boca pueda ser el esperado y el que todos necesitemos, que caballos que trabajen con agregado. Entonces, en ese orden de ideas vamos diciendo, entre más delgados sean los frenos, van a hacer un mayor efecto, va a haber un mayor punto de contacto y van a ser más duros, más rígidos y más dolorosos para el caballo. Entonces miren lo, la contradicción tan importante porque cuando estamos arrendando un potro a un potro de 28 o de 30 meses le ponemos unos, lo que llamamos comúnmente en el, en el argot del caballista, unos frenitos bonitos, bien terminados, bien hechos de coscojitas, de cositas, de minucia. Entonces, resulta que esa minucia tan bonita, tan bien hecha, también terminada, es delgadita. Estamos hablando que la cavidad bucal de un potro no es como la cavidad bucal de esta yegua. Estamos hablando que la lengua es delgada, que los asientos son delgados y que la barra de la quijada es expuesta. Entonces, estamos hablando con sensibilidad, que hay fuente de dolor en todas partes. Y al poner un artefacto delgado, estamos produciendo mucho más dolor. Entonces, en los potros estamos trabajando al revés. Les estamos poniendo la herramienta que no es la adecuada para la boca de ese animal. Ojo con eso. Los invito a todos a que estudiemos la boca de nuestro caballo, a que abramos esta cavidad y miremos qué tipo de lengua, qué tipo de asiento, qué tipo de barra de quijada tenemos que trabajar. El ancho de la comisura también es importante. Aquí atrás, en la quijada, ¿cómo es la construcción del hueso? Si es bajito o si es alto. Alto es cuando hay... Estos huesos vienen más acá, o, o si es bajito, cuando el caso de esta yegua que ya es una yegua adulta y vemos que su hueso es limpio, no es un hueso que esté expuesto eh, eh, permanentemente. Ya, entonces aquí, partiendo de todo esto que les estoy diciendo, vamos a hablar de que entre mayor punto de contacto tenga el caballo en la boca, va a ser mucho más fácil para él tener un elemento extraño. Entre más delgadito sea el elemento que vamos a poner dentro de la boca, va a ser mucho más doloroso. Entonces, empezamos y diseño un freno de pata corta para trabajar la estructura de la nuca del caballo, que me suba la nuca y al subir la nuca me va a subir la cabeza y me la va a centrar. Uno. Segundo. ¿Cómo hago yo para que sea menos doloroso dentro de la boca del caballo? Entonces vamos a ver que esta pata se articula. Mire, esto es una barra plana con un descansalengua. Entonces ustedes, ustedes dirán, ah, pero entonces eso es como una barra maravilla que si si yo cojo las riendas, esto se va a ir de canto sobre la lengua, ¿cierto? Iría a hacer esto. Ya. A hacer de canto sobre la lengua. Entonces aquí vamos a ver que como la barra no se mueve, yo pongo esto sobre la boca del caballo y lo que se mueve es la pata, mire. Esto es lo que se va a mover. ¿Ya? Entonces vamos a poner el efecto de la barbada. Yo voy a poner mi mano aquí, como si, si fuera la boca del caballo, y vamos a ver que la barra en ningún momento se va a mover cuando yo accione. Mire, cuando yo accione, mire, miremos el movimiento de la pata del freno, mire, cómo se articula, el, mire, mire el recorrido a la pata, mire, y miremos que la barra se queda en su sitio. Ya, esto es pensar en comodidad, esto es pensar en bienestar, esto es pensar en darle alivio a caballos que han sufrido maltrato continuo y permanente. Esto es ser amigable con la boca de un caballo. Mire, venimos a hacer presión en la parte de atrás. ¿De dónde? De la barbada. Mire cómo se ajusta aquí atrás. Ya. Para ese caso no necesitamos apretar esta barbada tampoco al 100. Porque entonces ya haríamos una tortura aquí en la parte de atrás de la quijada. Ya. Entonces vamos a ver cómo esta maravilla. Que ojalá. El comité técnico de Fedequina se fije en esto y nos permita que el día de mañana estos frenos puedan entrar a competir. Porque esto es pensar: aquí se dice que debe de tener juego hacia arriba y hacia abajo, que, que la pata haga así. Pero el hecho de que una pata tenga juego no le va a mermar la agresividad al freno apenas el freno se vaya de canto. En cambio, aquí estamos hablando que mire cómo se articula una parte y como el bocado viene a quedar quieto dentro de la boca del caballo. Entonces vamos a introducir el freno correctamente en esta cavidad bucal. Siempre nosotros cuando vamos a poner un freno, tenemos que buscar que todo quede con amplitud. Nunca debemos de poner un freno de abajo hacia arriba, nunca de abajo hacia arriba porque esta acción lo que nos va a hacer empujar la cabeza hacia arriba. Entonces lo ideal es siempre coger en la testera, cogemos el freno y lo empezamos a direccionar. A direccionar aquí, simplemente espero que la a abra un poquito la boca y yo lo voy, mire, desde arriba, desde arriba, mire cómo lo voy posicionando. Desde aquí, aquí ya doy el ajuste a donde el freno debe de llegar y miramos que hay una curvita aquí adentro, una curvita ni muy arriba ni muy abajo. Ahora, la idea de la cadenilla o barbada no es sujetarla que quede ajustada. Porque en el momento que hagamos la presión sobre la rienda, esta barbada se nos va a ajustar supremamente duro, con mucha rigidez en la quijada del animal. Entonces, ¿cuál es la idea? Trabajar con una barbada suelta. ¿Para qué? Nos posibilite que este freno se pueda articular, mire. Que esta pata pueda hacer, mire, este recorrido. Y cuando hace este recorrido, resulta que lo que va adentro... Que les mostré ahora no se mueve, permanece en su mismo sitio. Mire, yo muevo, mire, y vemos cómo la barra no se mueve. Mire, cómo viene y hace sus apoyos a dónde en los asientos, sobre la lengua y sobre la barra. Al tener mayor punto de contacto, al ser gruesa, nos está repartiendo los puntos de contacto, y al repartir los puntos de contacto, nos va a dar agrado en dónde en esta cavidad bucal. Así que, caballos hijos de fulano, de perano, que es que son muy difíciles de la boca, que es que son imposibles de arrendar, que quedan destapados, que quedan yo no sé qué, que cabeceando. Esta es la herramienta adecuada. Ahora, ¿qué más hace este freno? Este freno centra, este freno lo que hace es subir la nuca, al subir la nuca centra la cabeza. Principio de caballería española e inglesa donde vemos caballos bien puestos de su cabeza a todo momento afloja, quita poder. Los caballos que se tablean, los endereza. Los caballos que pierden el centro, los endereza. Entonces es una cantidad de virtudes que tiene este freno. Ya nos vamos a montar en la yegua y vamos a ver cómo trabaja. No se le olvide que todos estos productos los vas a encontrar en una página que tengo donde hago toda la comercialización de los productos que se llama caballoecuestre.com. El incomer. Ya tiene todo lo que es la logística para hacer los pagos y para hacer los envíos, y ahí haces tu pedido. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales: en Instagram, en Facebook, y especialmente suscribirte al canal de YouTube. Entonces, vamos a ver ahora cómo ejerciendo, mire, solamente cogiendo la rienda, miremos la posi la, cómo posiciona la llega a la nuca, cómo posiciona la cabeza, ya. Salimos caminando, y ahí vemos cómo el freno empieza a hacer su trabajo. Caballos, si no puede reunir. Y que van sueltos. si una yegua que puede ir apretándola, chigiéndola. Y va a ir relajada. Va a ir con su cabeza al centro. Mire. Entonces ustedes dirán, ah, para poner a la yegua así, hay que, entonces, hay que retenerla, hay que hacerle fuerza. Mire. Cómo buscamos la comodidad. Cómo plantamos, aflojar y esperamos. Ahí trabajamos su atlas, ahí, siempre de manera frontal, otra vez, hacia abajo las manos, espero, ahí, y aflojo. Y mire, mire cómo centra, mire cómo trabaja su atlas, mire. Entonces, este es un freno que, magnífico para el trabajo, magnífico para esos animales que tienen dificultades, ya, animales que querés exigir, reunir y que no querés hacer daño. Que es una persona no muy experta la que se va a montar en él, en una cabalgata, en un paseo. Y entonces estás temeroso de que le peguen un jalonazo y le dañen la boca. Aquí con este tipo de herramienta nadie le va a dañar la boca a nadie. Lo que sí hace un freno convencional. Y aflojamos. Manos abajo, espero y aflojo. Y vemos, exacto, cómo la vas entrando, cómo la vas aflojando. Entonces ahí vemos cómo esta belleza de frenito hace un trabajo espectacular. Ya, sirve para mucho. A pa potros, sirve para caballos intermedios, sirve para caballos adultos. Acuérdense que no les dé miedo. Entre más punto de contacto tengan en la boca, mucho mejor. Entre menor sea el punto de contacto, mayor dificultad y mayor dolor. Así que espero que esto sea del agrado de todos ustedes. Y no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales: Instagram, Facebook, y suscribirse al canal de YouTube. Y visitar, importantísimo, la página de caballoecuestre.com, donde vas a encontrar todos estos productos. Muchas gracias.